un buen bocado siempre será un buen pretexto para pasarla bien en casa con la familia o en pareja. Veamos ahora con qué nos sorprenden nuestros amigos Miri y Sergio y dejemos que el amor se cueza a fuego lento. Hola amigos chitonalos, bienvenidos a Cocinando en Pareja. En esta ocasión prepararemos una pizza casera de atún. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina de trigo integral, 1 cucharada de sal, media taza de agua tibia, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 10 gramos de levadura seca, media cucharada de azúcar, 200 gramos de queso manchego rallado, 50 gramos de queso manchego rebanado, 200 gramos de queso Oaxaca deshebrado, salsa de tomate, atún y 3 champiñones fileteados. Lo más importante de la pizza es una buena base, así que les mostraremos cómo prepararla. Agregamos en un recipiente la harina, sal, agua tibia y aceite de oliva, levadura, azúcar y batimos hasta obtener una masa homogénea. Dejamos reposar por lo menos media hora y cubrimos con un trapo húmedo para evitar que se seque la pasta. Estos son algunos tips que queremos compartirles. La levadura puede ser seca o fresca. Nosotros preferimos que sea seca, se conserva durante más tiempo. La temperatura del agua es importante. Si está muy caliente, puede llegar a matar la levadura. Si está muy fría, no crearía la temperatura adecuada para que la levadura haga su efecto. Así que recomendamos que sea agua tibia. Entre más tiempo amasemos la harina, mejor resultado tendremos. Sugerimos que sea un mínimo de 15 minutos. Le sugerimos utilizar puré de tomate con especias. Una vez que reposó la masa, podremos preparar nuestra pizza. Vamos a estirarla con un rodillo. A nosotros nos gusta que quede delgado. Una vez estirada la masa, añadimos la salsa de tomate, posteriormente a distribuir el queso. La pueden preparar con los ingredientes que ustedes prefieran. En este caso, nosotros decidimos prepararlos con atún y champiñones. Nos gusta ponerle láminas de queso manchego después de agregar los ingredientes, ya que con la temperatura del horno toma un tono dorado. Una vez terminada la preparación, metemos la pizza al horno precalentado a una temperatura de 180 grados, aproximadamente durante 20 minutos. Una vez transcurridos los 20 minutos, sacamos nuestra pizza del horno. Con cuidado para que no nos quememos. Se cogió un poco, de hecho. Y así es como queda nuestra pizza. Está crujiente. Ahora vamos a preparar nuestra pizza casera de atún. No sin antes agradecer a la alcaldía de Azcapotzalco por habernos invitado. A ver, tú primero, ¿no? Está caliente. Quedó crujiente.